Bienvenidos y bienvenidas al programa número 23 de la clase de Ciencias Sociales de noveno grado. Hoy presentaremos el programa Economía y sus sectores, en donde aprenderemos cómo se clasifican los sectores de la economía y cuáles son las características de cada uno de ellos, así como qué actividades económicas se realizan de acuerdo al sector. Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios mediante factores de producción que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuir a la economía de un país. Todos los días y en todo el mundo se desarrollan sucesos que repercuten, para bien o para mal, en la economía de los países y del mundo en general. Desde el campesino que ara su tierra hasta el empresario que exporta sus productos a varios países del mundo, forman parte de una actividad económica. Todas las economías del mundo están clasificadas por tres sectores: primario, secundario y terciario. Estos sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un territorio e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales hasta la industrialización, la preparación para el consumo, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. Conozcamos cada uno de estos tres sectores. Sector primario. Es aquel que se dedica a la extracción de la materia prima, entendiendo que materia prima se refiere a aquel recurso natural indispensable para la elaboración de otros productos. Es el fundamento, no solo del resto de las actividades económicas, sino que es la fuente de los productos que son necesarios para la supervivencia del ser humano. Las materias primas son de origen vegetal, animal y de origen minero. Las actividades que las conforman son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la apicultura, la acuicultura y la minería. Sector secundario. El sector secundario se dedica a la transformación y producción de bienes manufacturados. Dentro de este sector se encuentran todas las industrias que, utilizando la materia prima que reciben del sector primario, crean nuevos bienes, tanto para el uso individual como para el uso industrial. Como ejemplo tenemos los productos textiles, calzado, alimentos procesados, productos químicos, entre otros. La industria de la construcción también forma parte de este sector, debido a que se dedica a la creación de edificios e infraestructura utilizando los recursos que obtiene del sector primario. La artesanía también entra en este sector secundario, considerada una de las actividades económicas más antiguas de este sector. Artesanía se refiere a aquel método de transformación donde interviene una o muy pocas personas, generalmente utilizando sus propias manos o muy pocas herramientas sencillas, por ejemplo la carpintería, la talabartería y por supuesto los artesanos. Los países desarrollados basan su economía en la producción de bienes industrializados, dado que su valor agregado le genera grandes ganancias. En cambio, los países en vías de desarrollo tienen una industria poco desarrollada, importando muchos bienes industrializados, como maquinaria, vehículos y hasta aparatos electrodomésticos, entre otros. Sector terciario. Este sector también es llamado el sector de los servicios, ya que está conformado por aquellas actividades intangibles que cubren las necesidades o deseos de las personas. Se beneficia de las materias primas del sector primario y recibe productos de las industrias del sector secundario, pero las empresas o personas que forman parte de este sector no producen nada, sino que son el eslabón final de las actividades económicas, dedicándose a la organización y distribución que desarrollan los otros dos sectores. Está conformado por empresas dedicadas al comercio, transporte, turismo, comunicación, salud y educación,
Como ejemplo, tenemos pulperías, tiendas, supermercados, bancos o cualquier actividad que ofrezca servicios al consumidor, como las agencias de viaje. Actualmente este sector está en crecimiento a nivel mundial, beneficiando mucho más a los países desarrollados, pero llegando de igual manera a los países en vías de desarrollo, como es Honduras. Un ejemplo son los servicios de turismo que se están explotando en nuestro país, teniendo una oferta turística muy diversa en todo el territorio. Honduras es un país con una base económica centrada en los subsectores agropecuario, agroindustrial alimenticio, agroindustrial no alimenticio, maquila textil, telecomunicaciones y turismo.